Seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones, CNI, siempre planteando las cosas como son. Especiales saludos a Freddy Pereira, que has entrado al chat de Canal Nacional de Informaciones, CNI, dándonos las buenas noches desde Los Mameyes. Roberto Clemente dice, ¿cuántos niños fueron que murieron? No, 30, no, 72 en 3 meses. Ahora, en un mes, 38, 34, 34. Porque uno se infectó, lo que es una barbaridad, y lo que indica que esa maternidad de los mines está manga por hombro. Roberto Clemente dice, a esta hora hay millones de dominicanos que mañana no saben ni qué van a comer. Si no fuera por lo que enviamos dólares al país, República Dominicana se hunde. Pero a Luis Abinader le rinden los chelitos. Roberto Clemente está bufiando ahí con el señor Abinader. Reyes Ortiz nos da las buenas noches, nos bendice a todos. Dice una vez más por necesidad, Leonel. Luis Molina. Dice que sí es cierto que hay juramentaciones. Sí, creo que Leonel Fernández va para Santiago de los Caballeros. Está metido en Santiago. Porque Santiago es Santiago, no se pierdan en eso. Santiago es la ciudad corazón. Vamos a ver si avanzamos con esto que tenemos aquí. Miren esto. Déjame ver si le pongo... Esa es una carta que envía el PRM, firmada por Carolina Mejía, secretaria general, y José Ignacio Paliza, presidente, a Alfredo Pacheco. ¿Ustedes saben para qué es esa carta? Esa carta es para sugerirle, como dicen ellos, al presidente de la Cámara de Diputados, por medio de la presente, tenemos a bien sugerir que en el marco de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República, así como el reglamento de la Cámara de Diputados, se ha iniciado el proceso de sustitución del legislador Miguel Gutiérrez Díaz. Formulamos esta recomendación en reconocimiento de que la decisión es facultativa del órgano que dirige y en consideración de las situaciones e incompatibilidades derivadas del proceso judicial que tiene lugar en Estados Unidos respecto del mencionado legislador. Con sentimiento de estima y consideración, le saludan los firmantes que le dije, la secretaria general y el presidente el presidente del PRM. Entonces, ahora bien, apuntar que en mayo del 2021, Miguel Gutiérrez fue agarrado en Miami cuando se disponía a vacacionar allá, a entrar al aeropuerto. Ahí lo estaban esperando, venga acá. Lo que quiero significar con eso es que hace 2 años, señores, de que a este señor lo apresó la DEA en Florida. Y en esos 2 años... el Partido Revolucionario Moderno no hizo un movimiento para despojar de su puesto, de la posición de diputado, al señor Gutiérrez. ¿Por qué no lo hizo? Escríbame en el chat, ¿qué usted cree? ¿Por qué esperan 2 años, casi 2 años, porque estamos en abril del 23 y eso fue en mayo del 2021, para mandarle esa carta a Pacheco? La va a hacer Pacheco. Pacheco le va a decir que no. No, Pacheco, por más que quiera, que lo debe querer mucho, me imagino yo, a Miguel Gutiérrez, no lo va a hacer. Porque es que aquí estuvo, señores, Wendy Sherman, la subsecretaria de Estado de
los Estados Unidos, la segunda a bordo en el Departamento de Estado después de Anthony Blinken, la que tiene que ver con Latinoamérica. Esa es la jefa del Departamento de Estado con respecto a Latinoamérica, porque Blinken no tiene tiempo para eso. Blinken entre con China y con Rusia, Blinken tiene. Entonces, esta señora es la que tiene que ver. Normalmente los subsecretarios de Estado, el más importante es el hemisférico para América Latina. Y esta señora estuvo hace poco con el presidente Abinader. De seguro que le dijo al presidente Abinader, mire, pero ustedes tienen un congresista que está preso allá, ¿y por qué ustedes no lo han despojado de su investidura? Ah, que se me olvidó que esto. Yo no sé lo que le dijo, estoy imaginándome las cosas. Pero suena raro, ¿verdad? Ahora. Porque la señora Sherman no solamente vino a exigirle a Abinader que cumpla su promesa de los campamentos haitianos y todas las pendejadas, porque Abinader entra en todas, le dice que sí a todo el mundo. Y a los de el tío Sam no se le puede venir después resbalándole porque tienen los huevos pesados y cuando viene a ver te sacan, no los Pandora Papers, que fueron ellos que los sacaron, para que estemos claros, porque ese grupo de periodistas, qué sé yo qué, son financiados por el mismo Departamento de Estado. Y si usted quiere periodistas internacionales, sucede en Washington y su sponsor principal es el Departamento de Estado, para que vayan cogiendo por donde es. Entonces, causa mucha extrañeza todo eso de esos dos años que ni se movieron, y raudos y veloces. No tiene una semana que se fue la señora Sherman, y esa carta le llegó a Pacheco, que me imagino que dice, ¿de qué estás hablando, Willis? Vamos a un pequeño cambio, retornamos en breve, usted no se mueva, este es Canal Nacional de Informaciones, CNI, siempre planteando las cosas como son.